trabajar, cuál es el objetivo. Invito a todos a participar. Hoy Código TV. Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Código TV. Estamos acá en el Café La Máquina en Miraflores. Me acompaña una linda y preciosa amiga, Brisa García, ella es directora de arte. Un gusto tenerte acá. Está vinculada, de hecho, al arte de alguna manera, pero aplicada a la publicidad. Tiene un negocio propio y nos va a contar un poco las facetas de su vida, porque como directora de arte tiene multiplicidad de ocupaciones y la van a conocer en profundidad en esta entrevista. ¿Cómo apareces, pum, en la publicidad? Bueno, en un principio yo estudié artes plásticas. Me fui a estudiar a Francia, a la Escuela de Bellas Artes. Estuve ahí unos años. Luego estuve por Nueva York investigando un poquito más. Tuve la oportunidad de hacer un poco de video, de foto luego. Y me quedé en un taller con Roberto Huarcalla hace años. Y llamaron del comercio buscando a alguien para hacer investigación fotográfica, edición fotográfica. Y bueno, tuve la oportunidad de entrar al comercio, estuve trabajando ahí. Uh-huh. Se dieron varios momentos, varios editoriales. Y de repente hubo el libro de la historia de la publicidad, que fue uno de los primeros libros. Ahí te vinculas un poco con el mundo de la publicidad. Claro, y ahí comencé a hacer un poco más de contactos. Conocí a directores increíbles, buenísima onda. Y me acerqué un poco más a la publicidad. Álvaro Velarde, ese que te... Alvarito Velarde hacía dirección de arte. Claro, y él me dijo... Sí. Claro, me dijo, Brisa, ¿quieres asistirme? No sé qué. Y yo, ya, genial. Y empecé por ahí, ¿no? Digamos, la profesión de director de arte lleva ya algunos años ya como una profesión seria, una especialidad seria, y de hecho está en los presupuestos de publicidad de la dirección de arte. ¿Cómo te defines? ¿Cómo defines tu estilo? Bueno, yo soy bien recursera, en verdad. Ajá. Lo que pasa es que me he criado mi familia es provinciana, somos del norte. Ajá. Yo he vivido en Chimbote, he vivido en el norte, luego me he ido a Europa, entonces he podido reciclar, si quieres, estos dos mundos, ¿no? Creo que soy bien versátil, pero siempre me jala bastante el tema del reciclaje, ¿no? O sea, de tener mucho material. Soy muy plástica. Correcto. Soy mucho más plástica que minimalista, digamos, o que usar pocos recursos, ¿no? Me gusta mezclar las cosas. Tienes una empresa, tienes un negocio que has comenzado a echar a andar. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, ahora voy a empezar a hacer una película. Wow. Voy a estar en una pela. Hace tiempo que quería hacerlo, en verdad. Creo que es un buen momento. ¿Largo o corto? Es un largo. Correcto. Cortos ya he tenido oportunidades de hacer. Okay, sí. Aquí y en otros lados, no solamente en Lima. He hecho fotografía bastante. Publicidad también muchísimo. Es divertido porque al final siempre podemos... O sea, siempre se puede poner algo tuyo y distinto. Seguro. ¿No? Cualquier lugar, no. Así no se vea. Pero bueno, una directora decía, lo que no está se siente, ¿no? Lo que no está se totalmente siente. Totalmente. ¿Cómo es tu chamba cuando tienes que concebir, digamos, cuando tienes que crear y decir, bueno, a este rincón, a este lugar, a este espacio lo voy a dar? ¿Cómo es que arranca Brisa desde cero? Yo nunca me he armado una estructura de trabajo. Soy muy... Me gusta más llevarme por la intuición, ¿no? Yo no busco información en la televisión, por ejemplo. O sea, no veo comerciales, no tengo tele. Yo creo que lo que hemos perdido algunas personas, y yo también lo pierdo a veces, es reciclar dentro de ti qué hay, ¿no? Qué correcto es lo que hace distinto. Ajá. A todos los proyectos. Vivir. Vivir. Eso es lo que ¿vas me inspira a viajar? Viajar horrores. Foto. O sea, foto un montón. Hago foto. He hecho exposiciones de fotografía. He explorado un montón como medio de expresión artística. Porque yo, o sea, me eduqué en las artes. Estás haciendo un libro también, ¿no? Para nuestros amigos. Sí, Café Alegre, sí, también. Sí, estás vinculado al fashion también, de alguna manera. Sí, estás llena de proyectos, Risa. Sí. Nos ven muchos chicos jóvenes también, universitarios, que probablemente quieran seguir la carrera. Si tienes algún tip, algún consejo, alguna manera de decírselos para que los chicos se involucren con esta profesión, ¿qué les dirías? Mira, yo justamente formé Marte porque no me quiero morir con mis conocimientos. Marte, que es justamente esta casa de arte que he formado, ¿sí? Bueno, la idea es, tengo una persona que trabaja conmigo que es lo máximo, que es mi hermana, que amo además y tengo una suerte que esté conmigo, que es una capa, y ve toda la parte de vestuario. También trabajo con otros vestuaristas, pero digamos que ella lo maneja, ¿no? Entonces,
los chicos que están interesados en hacer asistencia en vestuario porque les gusta el styling o les gusta el vestuario. Correcto. También pueden practicar en Marte, ¿no? Ajá. Claro, en dirección de arte yo ya tengo dos chicas que han estado acompañándome en el transcurso del año y que ahora están haciendo sus propios proyectos. Desearte lo mejor del mundo. Sé que te ha sido un momento de viaje, yo sé que es para recargarte de nuevo, así que está todo bien. Muchos éxitos en toda tu chamba, éxitos en Marte y nada. Fue un placer tenerte acá. Muy buena vibra contigo, Grisita. Gracias por todo. Chicos, no me quedo acá con prisa, tomándonos un chilcanito acá en la máquina. Así que nos vemos en el siguiente Código TV. Chau.